Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo por acá, como ustedes pueden ver, estoy en la Casa de la Cultura. Muy feliz, muy contenta de esta invitación. Lo que vamos a hacer son unas cápsulas donde voy a tratar de compartir algunos aspectos más importantes de la danza moderna y un poquito también de contemporáneo, técnica de suelo. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Tania Gutiérrez Montero, tengo 51 años, 30 años más o menos que me dedico a la danza. Egresé del Centro de Danza Espiral, tuve la suerte de tener el apoyo de mi familia y estudiar en Santiago, en este centro dirigido por Patricio Munster y Joan Turner, más conocida como Joan Jara, ¿no? Viuda de Víctor Jara, la bailarina inglesa. Grandes maestros que me enseñaron los fundamentos de la técnica Leder, el método Leder, que es con el que trabajamos en la danza moderna, el que yo trabajo. Y bueno, vamos a intentar un poco entregarles a ustedes un momento de aprendizaje y de conocer un poco más, ¿cierto?, de la danza, así que atrévanse. También tomando en cuenta que estamos en una situación especial por la pandemia, no podemos enfocar la danza solo desde ahí, sino cómo es esa danza en este contexto, porque a lo mejor ustedes no están en una sala de danza, ¿verdad? A lo mejor estás en el living de tu casa, si me vas a seguir en tu dormitorio. Así que si vas a tomar la clase, primero te recomiendo algunas medidas, despejar tu espacio, ponerte ropa cómoda, ¿verdad? Despeja sillas, qué sé yo, etc. Y dispón tu ánimo, ¿sí? Para esta experiencia, ¿sí? Bueno, el primer invitado sobre el cual trabajamos es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo refleja todo lo que nos va pasando, nuestras emociones. En la danza, a diferencia de la música, de la pintura, el instrumento lo llevamos puesto, estamos metidos dentro de él. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo con él, ¿sí? Amarlo, quererlo y conectarnos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer un poquito es tratar de tomar conciencia cómo está nuestro cuerpo. Quizás has estado un poco encerrado, etcétera, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es simplemente caminar por el espacio. Algo básico. Te invito a que caminemos. Toma el espacio que tú tienes y camina, ¿sí? Camina tratando de tomar conciencia de tu postura, ¿ah? No trates de corregir nada, de caminar de una forma especial, sino un poco como para darte cuenta de ti mismo, de cómo estás, cómo te sientes, ¿sí? Toma las diagonales, retrocede, avanza. Ok, paremos un poco y veamos cómo sentimos nuestro cuerpo, ¿sí? ¿A dónde puede que tengamos algunas tensiones, ¿sí? A esta parte de la clase la vamos a llamar psicofísica, donde estamos preparando nuestro cuerpo para lo que viene, ¿ok? Entonces, ¿cómo estamos? A lo mejor tuviste algún problema en el trabajo, te peleaste con tu pololo, cualquier cosa que te pasó, todo está ahí, ¿ya? Entonces, veamos, ¿qué pasa? Chequemos cómo están las tensiones de los hombros. Entonces, no tratemos de soltar, vamos a hacer lo contrario. No vamos a tratar de relajar, sino que en las zonas donde se acumula la tensión, vamos a tratar de tensar para luego soltar. Entonces, te invito, por ejemplo, trata de tensar los hombros y soltar. Entonces, caminando, ¿sí? Vamos a ir tensando y relajando, ¿sí? Tensar y soltar, ¿sí? También podemos tensar las manos, los brazos, los pies. Y exhalar. Todo lo vamos a acompañar de la respiración, ¿verdad? Que se ha visto bastante alterada en estos tiempos de pandemia porque hemos debido usar mascarilla, ¿cierto? A veces nos cuesta respirar, entonces, si estamos en casa y sin la mascarilla, aprovechar de oxigenarnos, ¿sí? Entonces, vamos
vamos de inmediato a tratar de seguir tomando conciencia de nuestro cuerpo. Entonces tensamos los hombros, los puños, todo y soltar, ¿sí? Y ahora estírate como quien se despierta en la mañana, así, desperezarse un poquito. Estírate en diferentes direcciones, ¿ah? Eso, si tienes que bostezar porque estabas a lo mejor echado en un sillón o descansando, ¿sí? Actívate, estírate en diferentes direcciones, ¿sí? Vamos a imaginar que estamos rodeados de una esfera, ¿sí? Y esta esfera la vamos a tratar de agrandar. Imagínate que esta es una esfera elástica, ¿ah? Y la vamos a tratar de agrandar en diferentes direcciones, hacia donde tú quieras, adelante y atrás, con oposición. Busca, investiga, ¿sí? Eso. Muy bien. Lo primero entonces también es chequear nuestra postura, ¿sí? Acá en la danza moderna contemporánea, a diferencia del ballet que usamos la rotación, ¿sí? Vamos a trabajar en esta posición que es la paralela, ¿sí? Entonces, los pies tienen que estar colocados a la altura de las crestas ilíacas, ¿sí? Acá del hueso de la cadera más o menos, ¿sí? Ni muy juntos ni muy separados. El peso de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo vamos a llevar un poquito hacia adelante. Me voy a girar y te voy a mostrar. ¿Sí? Ahí. Trata de no tener el peso hacia atrás, sino que el peso de tu cuerpo que vaya hacia esta zona del pie que se llama metatarso, o sea, que se libere de peso los talones. ¿Ok? Hombros hacia atrás y ahí. Entonces, para sentir eso, sentir nuestro eje, lo que vamos a hacer es balancearnos como si fuéramos un árbol de la Alameda, ¿ya? Entonces, hacia adelante y hacia atrás. Siente tu eje, el eje de tu cuerpo, ahí, eso, hacia adelante y hacia atrás. Lo vamos a acompañar un poquito con los brazos, como acompañando un poquito la brisa. Lo voy a mostrar ahí en diagonal también, ¿ves? Eso, siente tu cuerpo, cómo se balancea y toma conciencia de las plantas de los pies, cómo el peso de tu cuerpo se pasea hacia adelante y hacia atrás. ¿Ves? Muy bien. Excelente. Entonces, tenemos ya, ¿cierto?, nuestro eje. Esta parte de la cabeza se llama coronilla, ¿verdad? Entonces vamos a imaginar un hilo imaginario invisible hacia el cielo que nos sostiene ahí, elevando nuestro cuerpo y nuestra postura, ¿sí? Entonces, siente ese hilito de la coronilla, ¿verdad? Abdomen adentro, hombros hacia atrás, espalda derecha, eso. Ya sentimos el eje, muy bien. Y suelta, relájate un poquito. Y suelta las rodillas como si anduviéramos caminando. Eso, relaja un poco ahí las rodillas. Eso. Muy bien. Y vamos a ir entonces ahora soltando un poquitito los hombros hacia atrás, toda la zona del pecho y los hombros. Eso. Soltamos ahí hacia atrás. Eso. Y hacemos lo mismo con los codos. Imagínate que los codos pasan alrededor de una vara. Ahí. Eso. Y lo mismo con las muñecas, sensibles esas muñecas, como pasando alrededor de una vara, eso. Y las rodillas, haciendo un fuelle ahí hacia abajo. Muy importante que las rodillas no se junten, sino que las rodillas vayan por el centro del pie, de los pies, ¿sí? Que no pase eso, ni tampoco que se abran hacia allá, ahí. En el centro, alinear, siempre, ¿ok? Entonces estábamos eso,
Conéctate con la música, con esta sensación como del agua, ¿sí? Eso. Suelta el cuello. ¡Wow! Hombros. Aparecen así como unas alas, ¿no? Eso. Soltamos. Y anda agregando el centro del cuerpo, ¿sí? Ahí. Déjate envolver por esa onda. Eso. Eso, muy bien. Y ahora entonces vamos a ir un poquito ahí hacia abajo. El tobillo. Vamos a ubicar el pie sobre el metatarso y vamos a hacer círculo con el tobillo ahí. Eso. Ahí. ¿Ves? Hacia afuera. Eso. Y ahora vamos a agregar la rodilla. Eso. Y vamos a ir subiendo, vamos a agregar la cadera. Eso. Y suelta. Y seguimos subiendo y vamos a agregar toda esta mitad del cuerpo. Eso. Y soltamos ahí. Y lo mismo al otro lado, ¿sí? Estamos soltando nuestras articulaciones. El pie izquierdo ahora. Eso, el tobillo. Y ahora la rodilla. Hacia afuera. Eso es. Y vamos subiendo. Agrega la cadera. Eso. Eso. Y seguimos subiendo. Y arriba. Eso es. Hacia arriba. Eso. Muy bien. Eso. Entonces, a poquito estamos despertando y soltando nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vamos a agregar ahora entonces la cabeza, ¿sí? Vamos a girar la cabeza hacia la derecha, al frente. Al otro lado. Al frente. Abajo, al frente, arriba, ¿sí? Pero ojo, cuando vamos arriba, vamos a tratar de llevar esta zona del esternón hacia arriba. Lo voy a mostrar más de perfil, ¿ya? Que no pase. Eso no tiene que pasar porque estaríamos acortando esta zona que son las cervicales. No tiene que pasar esto, ¿sí? Cuando nosotros llevamos el pecho hacia el cielo, tenemos que abrir esta zona del esternón. Como llevando una luz ahí hacia arriba, ¿ok? Entonces de esa manera vamos ahí hacia atrás y volver, nunca esto. Eso prohibido, ¿ok? Siempre como una distancia abriendo, ¿sí? Muy bien. Ok, muy bien. Separamos acá y vamos a hacer círculo con la cadera hacia atrás. Eso. Y al otro lado, dibuja una onda, ¿cierto? A un lado y al otro lado. Eso es. Y lo mismo hacia adelante. Adelante y. Eso. Y círculo completo. Y al otro lado. Eso. Muy bien. Ok. Vamos a tratar entonces de sentir el peso, ¿sí? Hacia abajo. Relaja. Aquí en esta técnica siempre tenemos que enraizarnos hacia el piso. Siente que tus pies se abren y están muy conectados con la tierra. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una cuncunita para tratar de soltar. Esta parte que es la coronilla, la vamos a bajar. Se va a llevar los hombros, el pecho, todo hasta abajo. Y en esa posición vamos a tratar de soltar un poquito el cuello, los hombros, que no se junten. Ahí. Eso. Y vamos a flexar las rodillas y subimos desde el centro y lo último que llega es la cabeza, ¿sí?
Entonces, luego, imagina este hilo desde la coronilla, sí, subiendo los brazos, vamos a tratar de flotar ahí para sentir nuestra postura y bajamos. Súper fácil, ¿ya? Vamos, intentamos, vamos, desde la cabeza y relaja, cabeza, hombros, cintura y todo cuelga hacia abajo, respira. Suelta, deja que suelte el cuello, los hombros con peso y eso. Muy bien, y ahora flexa rodillas sin que se junten, manteniendo las paralelas. Y sube primero la cadera, el torso y lo último que llega es el cuello y la cabeza. Y ahora el hilito desde arriba, respira, flota. Y baja. Una vez más, intentamos. Cabeza, pecho, cintura y relaja. Suelta y abajo. Eso, y ahora plié. Mete la cadera. Eso es. Mira al frente. Y suspéndete. Eso es. Muy bien. Vamos entonces, ¿sí? Excelente. Vamos aquí a hacer, para ir calentando los pies, ¿sí? Aquí en la danza moderna contemporánea los pies son tan importantes como las manos, ¿sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio que va aquí. Marcamos el metatarso hasta los dedos. Metatarso y cierra, ¿sí? Y ahora, uno de una, cierra. Tac. Y lo mismo con el otro. Metatarso, dedos, metatarso, cierra. Punta, cierra. Tac. ¿Sí? Lo intentamos. Ojalá pudiéramos hacerlo un poquitito más rápido. Así. Un, dos, 3, 4, 5, 6, 7 y cambia. Metatarso, dedos, ta y baja y puntas. Pa y 1, 2, 3, 4 y 1. Y tac. Y 1, 2, 3, 4 y pa. Eso es. Y así. Eso. Y el otro y 1, 2, 3 y 4 y 1. Eso es, muy bien. Eso como para ir, ¿cierto? Calentando un poquitito los pies, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a esta, a una música un poco más suave, ¿sí? Vamos a hacer una respiración vegetativa, que es muy importante para que te mantengas también en calma, te oxigenes bien, ¿sí? Es así. Voy a mostrarla hacia allá. Primero, vamos con el peso hacia adelante. Vamos a llevar los brazos adelante y vamos a tratar de hacer algo, bueno, inflar la guatita, ¿sí? Yo sé que es raro porque en la danza pasamos diciendo que entra la guatita y todo, no, pero a esta vez para poder hacer este trabajo de tomar el aire, vamos a inflar la parte baja del abdomen, tratando de llevar ahí. ¿Sí? Entonces, inspira, infla la guatita y exhala. Muy bien, una vez más, inspira, infla la guatita y ahora exhala. ¿Sí? Como ven, la idea es que la guatita se infle como un globo, ¿sí? Y que estés llevando el aire hacia la parte más baja, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ir llenando nuestro cuerpo de aire, el torso, desde ahí luego vamos a llevar el aire hacia la zona torácica, hacia las costillas y hacia el pecho. ¿Cómo? Primero inflamos la guatita y luego este aire va a subir a llenar el pecho y las costillas. Y para eso nosotros vamos a abrir los brazos. La mirada al frente, inspiramos, llena hasta la guatita.
Llena hasta las costillas, abre y exhala. Cuando exhalemos vamos a hacer un pequeño plié, una flexión de rodillas. Ok, inspira. Muy bien, inspira. Excelente. Vamos a seguir avanzando. Llenamos la guatita, las costillas, pero ahora todo ese aire va a subir hacia nuestra cabeza y todo hacia arriba, ¿sí? No tomes todo el aire en el abdomen, porque si no, cuando llegues arriba, ya no tienes más aire que tomar y te vas a tensar. Anda dosificando el nivel de llenado del aire en tu cuerpo. Entonces, llena un poquito el abdomen, costillas, más arriba, llena todo de aire y vamos a hacer plié, dejando descansar la pelvis hacia adelante, relajando los hombros y sube. Una vez más, oxigénate. Y desde el centro hacia adelante. Y subimos. Una vez más. Vamos a volver a hacerlo, pero vamos a agregar lo siguiente. En esta técnica es súper importante el peso, ¿sí? Cómo enraizamos el peso hacia la tierra, ¿sí? Las partes más pesadas de nuestro cuerpo son la cabeza, ¿verdad? Y la cadera. Entonces, en todo el tiempo estamos estableciendo relaciones entre la cabeza y la cadera, ¿sí? Contrayendo, yendo hacia el lado, suspendiendo, siempre relacionando de acuerdo a cómo se ubican esas dos partes del cuerpo. Entonces ahora, ¿verdad? Vamos a dejar caer el peso a tierra, respirando, haciendo una respiración completa y vamos a bajar desde el coxis, este huesito que está acá, ¿verdad? El coxis va a ir a tierra y eso nos va a llevar hacia la tierra. El coxis desciende. Y las dos partes más pesadas de nuestro cuerpo, cadera y cabeza, van a pesar, ¿sí?, uniformemente hacia los dos lados. Y de ahí vamos a subir. ¿Ok? Vamos. Y inspira. Y desde el coxis hacia abajo. Acerca el abdomen a los muslos. Relaja la cabeza y relaja ahí. Lo que más puedas. Y subimos. Y una vez más. No es necesario que bajes tanto la cadera, sí, pero sí lo que importa es que te vayas. Ahí cada uno según su posibilidad. No juntar las rodillas, mantener la relación de las paralelas. Y desde el centro sube. Ok. Muy bien. ¿Sí? Entonces, otra parte muy importante es el centro. ¿Sí? Que está donde están acá todas las vísceras. ¿Sí? Y vamos a pensar que es como esta mano. Yo puedo extender la mano o desde el centro de mi mano puedo tomar ahí la energía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de conectarnos con lo que une estas dos partes, ¿cierto? Más pesadas del cuerpo, que es el centro. Y ese centro hace que estas dos partes se acerquen o cuando se extiende, se aleje. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de sensibilizarnos con esta parte que es el centro. Acá. Y desde aquí, ¿sí? Con las manitos también. Trata de sentir que envuelves una esfera ahí y abre, expándete. Expande tu energía, saca tu energía hacia afuera. Y ahora es desde tu centro, desde el ombligo, desde el centro de tu ser. Te guardas. Y ahora abre
Expándete ahí, eso. Endereza tu mirada, abre el pecho, abre las manos para que las manos estén abiertas también, igual que el centro. ¿Sí? Plántate ahí en la tierra. ¿Sí? Y como diciendo, aquí estoy yo, listo, dispuesto, entregado. Y ahora, desde el centro. Cerramos. Y abre, expande. Eso. Saca la energía al máximo. Muy bien. Y relaja. Eso es. Entonces, desde acá intentamos seguir. Vamos. Centro. Y expande. Vamos a hacer un plié. Vamos a estirar arriba y vamos a caer desde el coxis. Y subimos el centro de arriba. Y flotamos. Y bajamos. Ahí ya tenemos un pequeño fraseo, pero sí. Vamos entonces, abrimos, expándete. Abre tu mirada, sí, abre el pecho, las manos. Siente que realmente todo esto se expande. Ahí, eso. Y ahora, centro. Y abre. Eso. Plié. Deja. Encaja tus omóplatos, los pies paralelos. Ahí mantiene. Y de ahí, extiende. Arriba. ¿Sí? Me estoy girando para que lo veas. Y ahora, el coxis nos lleva hacia atrás, hacia abajo. Hacia la tierra. Y el centro nos lleva hacia arriba. Y la coronilla, el hilito, nos lleva a seguir subiendo un poquitito. Flota ahí sobre los metatarsos. Y bajamos. Eso es, muy bien. Vamos entonces a estirarnos un poquito antes de continuar. Y ahí vamos a aplicar todo este tema del centro también, ¿no? Y del torso. Este no es el saludo al sol del yoga, sino que es como parecido, pero es una adaptación que yo utilizo en mi clase y la adapté para la danza. Vamos a respirar arriba. Y vamos a ir como un delfín al agua. Así como hicimos al comienzo. Y vamos a tratar de entrar ahí a la tierra, ¿sí? Pasamos la frente, la cabeza, la nariz, todo, el pecho. Hacia la tierra. Y desde la coronilla vamos a ir arriba. Eso, ahí chequea tu postura, abre el pecho. Tú chequea ahí tu espalda, ¿sí? Puede ser que alguien necesite trabajarlo ahí. Hay personas que tienen un poco más de flexibilidad y pueden ir más atrás que yo. Sí. Bueno, y vamos a ir abajo. Acá. Ahora, desde los isquiones, ¿sí? Estos huesitos que están acá. Y usando el centro, ¿sí? No esto, miren, porque esto es trampa, así. No, vamos a tratar de hacer el camino como corresponde. ¿Sí? El centro y los isquiones te van a llevar atrás. El centro, el abdomen. Ok. Pero la diferencia... Entonces, muestro de nuevo, con trampa y sin trampa. Con trampa. Eso, estoy subiendo por fuerza de brazos y estoy haciendo eso. Ahora, desde el centro. ¿Verdad? Sí, es el centro que me llevo atrás. Ok. Vamos a ir a esta posición acá.
vamos a recoger nuestros pies, inspiramos y vamos a extender nuestras rodillas hacia atrás, metiendo, abre los dedos ahí de las manos, mete la cabeza entre las manos, que no se junten las rodillas, manténlas paralelas y metemos la cabeza hacia atrás, que no pase esto tampoco, ¿sí? Tratar de chequear la posición y ahí, ¿cierto? Mantenemos respirando, inspira y exhala unas tres veces y luego vamos a ir acá, mira, ups, trabajamos los pies ahí, ups. Ok, unas dos, tres veces y bajar talones y ahora vamos a abrir acá, esta pierna ahí la vamos a abrir, eso, ¿ven? ¿Sí? Abre, gírala hacia afuera, apoyando el dedo gordo y tratas de subir hacia donde tú puedas, extendiendo ahí arriba, ¿sí? Volvemos a entrar, pero vamos a entrar no así, vamos a entrar en paralelo, apoyando, empeine primero y el otro, ok, continuamos, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien, entonces, bueno, voy a continuar. Vamos a hacer circunducción de brazos acá y este señor, el centro, sí, va a ser el protagonista, que vamos a envolver una esfera ahí. Y desde el centro, ahora expande el centro, abre el pecho y vamos a tratar de abrir atrás apoyando las manos y relajar. Regresamos por un lado y vamos a compensar nuestra espalda. Muy bien. Vamos ahora, pierna derecha adelante, yo mostraré con izquierda. Vamos a dejar caer el peso. Vamos a colocar ángulo recto acá, ¿sí? Ni muy atrás, ni muy adelante, ahí más o menos. Y voy a dejar caer el peso. Busca tu equilibrio, ¿sí? Inspira y exhala. Y vamos a tratar de mantener acá. Puede ser con brazo en primera, puede ser con brazo acá, como tú prefieras. Inspira y exhala. Abrimos. Me voy a apoyar hacia un lado y voy a hacer pequeña torsión ahí. Y vamos a desenrollar de la siguiente forma. Voy a buscar las partes como redonditas, dijo la patuda, redonditas de nuestro cuerpo. Voy a hacer una forma más redondeada. Es más coherente conmigo, ¿no? Ahí, entonces, ahí. Redondito, redondito. Para salir de esa posición, ¿ok? Esto que acabamos de hacer es súper importante, muy importante, porque tú lo vas a ver que después lo vamos a aplicar muchísimo en el suelo y siempre hay que tratar de que cuando trabajamos en el suelo, que va a ser la cápsula siguiente, pero esto va a ser como una especie de aproximación, ¿no? Para precalentar. No estemos en forma perpendicular las articulaciones, siempre buscar entrar al piso de alguna manera que no dañes tu cuerpo, sino así, como martillo. Vamos al lado izquierdo, intentamos entonces para que extiendas la otra pierna, ¿sí? Arriba, centro, métete. No tengas miedo a pasar cabeza, nariz, pecho, hacia arriba. Inspira y exhala.
Bajamos. Sin trampa. Desde el centro. Vamos acá. Recogemos dedos. Inspira y exhala. Alargamos lo que más puedas. Unas tres respiraciones, ¿sí? Luego, los pies, ¿verdad? Uno, el otro. Pierna atrás, rotación de la pierna para poder abrir. Arriba. Volvemos a paralelo. Y ahí bajamos. Sube. Circunducción de brazos. Abre. Centro. Abre y anda atrás. Regresa, ¿cierto? Por el costado idealmente. Ahí, por acá, ¿sí? Vamos. Ahora izquierda adelante. Cuidado que no pase esto. Mira, si yo me voy así y levanto el talón, no voy a tener estabilidad. ¿Sí? Intenta que la ingle, ¿cierto? Y las caderas queden ahí en el centro. Y toda la planta del pie apoyada para que puedas tener estabilidad ahí. Inspiramos, exhalamos, ¿verdad? Oposición a la pierna. Y ahora, importante, redondito. Redondito, redondito. ¿Verdad? Y arriba. Siempre en el piso buscamos trabajar de esa forma, redondita. Muy bien. Vamos continuando con el calentamiento. ¿Sí? Vamos acá. Un momento. Vamos a hacer dos ejercicios más en el piso que son de calentamiento importante y luego vamos a ir arriba, ¿ok? Este, famoso conmigo, los que han tomado clase. Brazos atrás. Este para que puedas tener una buena postura ahí, ¿ves? Que no pase eso. Costillas y abdominales bien a piso. Nos enrollamos como un papel, ¿sí? Luego arriba y vamos a bajar vértebra por vértebra mirándonos el ombligo. Hasta llegar atrás. Tres veces la tarea. Inspira y exhala. Arriba. ¿Verdad? Y atrás. Vamos a flexar. Acá. ¿Sí? Derecha sobre izquierda. Vamos a llevar las rodillas a un lado y la cabeza hacia el otro para alargar toda la zona de la espalda. Inspira y exhala. Vas a llevar tu brazo por arriba y abrí. Regresamos y hacemos lo mismo al otro lado. Inspira y exhala, rodillas a un lado y cabeza al otro. Deja caer el peso, el brazo va por arriba, por el pie. Y regresa desde el centro. Ok. Y el último, sí, antes de ir arriba. Vamos a ir acá, con la espalda extendida. Vamos a tratar de apoyar esta parte que se llama corva, ¿sí? Ahí, la corva. Puntas de pie, vamos a alargar arriba y vamos a tratar de meter el hombro hacia la pierna, ¿sí? Ahí. Alargando.
Eso es. Giramos. Luego vamos a girar la cintura hacia la pierna arriba y lejos adelante. Regresamos. Nos vamos a ir por el centro hacia adelante. Inspira y exhala, dejando que tu cuerpo se derrame ahí hacia adelante. Arriba. Sube. Inspira. Exhala. Alarga. La idea es que te quedes un poquito más, pero aquí en la cápsula mostramos, ¿sí? Ojalá te puedas quedar un poquito más. Y adelante. Regresa. El torso vuelve a su eje y desármate como si fueras una cascada, ¿sí? No con tensión, sino que inspira y derrámate hacia adelante. Esa huelida. Y regresamos desde el centro. Desde el centro. El centro. Siempre. Desde ahí construimos, ¿sí? Vamos entonces. Arriba. Bueno, amigos. Vamos, para no alargarnos más, a finalizar esta primera cápsula que les dejo ahí, que corresponde a la inducción o preparación del cuerpo, ¿sí? Lo que es postura, conciencia corporal, el tono muscular, ¿verdad? La tensión, la relajación, ¿cierto? Algunos ejercicios de calentamiento y la respiración. Todo eso lo pueden practicar y es muy importante, que es para, en el fondo, preparar de mejor manera nuestro cuerpo para las clases de danza de paraletécnica, ¿ok? Así que, bueno, les mando un saludo, que estén muy bien y síganme en la segunda cápsula, donde ya entramos un poco más en el peso del cuerpo, ¿sí? En este método, ¿verdad? Así que te espero y nos vemos en la segunda cápsula, y trata de practicar lo que te he dejado acá, ¿sí? Y espero te haya gustado. Cualquier cosa, bueno, nos buscan por Facebook o Instagram si me quieren hacer preguntas. En Face estoy como Tania Patricia Gutiérrez Montero, y en Instagram arroba Tania Danza, y también acá el Facebook de Casa de la Cultura. Yo encantada contesto sus inquietudes, ¿sí? Con respecto a las cápsulas. Que estés muy bien, un abrazo.